Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por asistir a esta conferencia. Me llamo Macarena Miletich. Soy especialista en técnicas energéticas para equilibrio personal y con sonido. Hoy vamos a hablar de lo que es el equilibrio personal. Es un tema que parece que está muy dicho, pero en realidad tendríamos que entrar un poco en la parte central de lo que significa esto. El equilibrio personal tiene que ver con plantearse cómo estamos. Una de las cosas que hay que decir del equilibrio personal es que, aunque parezca que uno está quieto, el equilibrio en realidad es lo más dinámico que hay, porque para estar en equilibrio necesitamos entrar en el flujo de la vida. Entrar en el flujo de la vida significa estar un poco atento al exterior para ver qué es lo que sucede en nuestro interior. Entonces vamos a ir desarrollando cuatro o cinco pautas para poder observar y analizar qué cosas que posiblemente estamos haciendo ya y que podemos como afianzar. Entonces, lo que hay que ver es que este equilibrio tan dinámico es difícil de sujetar. Si realmente estamos unidos a ese flujo de la vida, vamos a poder abrir todas las partes dentro de nuestro ser, no solo la parte de la visión, de los ojos, de la visión física, sino que empezamos a abrir estados internos, aspectos internos nuestros que nos ayudan a poder entender lo que está pasando en ese flujo de la vida y cómo estamos nosotros para integrarnos y sacar el mejor partido y sobre todo reconocer cuál es el caminito que nosotros podemos hacer dentro de ese flujo de la vida, ¿no? Entonces, efectivamente, las frases que podemos encontrar son oye, estás fatal, oye, mira, vete al psiquiatra, porque lo tuyo no tiene remedio. Entonces, con todas esas frases, muchas veces nos encontramos como en una dicotomía. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo me ven los demás? ¿A cómo estoy sintiendo yo? Entonces, la parte más visceral son las emociones primarias. Y muchas veces nos quedamos enganchados ahí durante tiempo y tiempo, y pueden pasar años o etapas de nuestra vida enganchados en ese aspecto. Entonces, ahí, una de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, ver cuáles son las cosas que me vienen heredadas de la familia. ¿Qué comportamientos tengo mecánicamente de la familia? Por ejemplo, los nuevos niños que vienen aquí normalmente tienen una contraposición muy grande con los padres porque tienen ideas muy claras, hay cosas que ven muy claras y es como si estuvieran diciéndonos: yo soy pequeño, yo soy pequeña, pero de momento. O sea que mira a ver lo que me dices, porque yo soy pequeño solo de momento. Entonces, ¿cuáles son las pistas externas que nosotros podemos tener? Las pistas externas pueden tener que ver con una enfermedad, pueden tener que ver con una situación de rechazo, pueden tener que ver con una situación laboral. Entonces, en este equilibrio personal, nosotros lo que podemos ir haciendo es partir, por ejemplo, de una observación. Observación desde fuera y una observación interna. Y vamos a dar pistas para poder hacer todo esto. Hay frases como, por ejemplo, esta de: nada mejor al cuerpo que el crecimiento del espíritu. Digamos que también Leonardo da Vinci lo enunciaba de otra manera: el alma desea vivir en el cuerpo porque sin él no sabe expresarse ni sentir. Entonces, el tema del equilibrio personal lo hemos puesto hoy para ir articulando un poco esas facetas que tenemos todos y cuál es la que yo puedo ir desarrollando mejor en cada circunstancia que está pasando. Cuando nosotros hemos empezado en un crecimiento personal, ya estamos mejor. Entonces, como estamos viendo que es en un flujo continuo, la vida nos está trayendo en cada ocasión como un mayor esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo más complejo, más extraordinario, con mayor intensidad o con mayor paciencia. Entonces, lo que podemos hacer es intentar organizar todos estos datos de una manera en la cual yo me sienta equidistante. Una de las maneras de sentirnos equidistante, por ejemplo, va a ser pensar en el símbolo del infinito. ¿Qué tengo delante de mí? ¿Qué está detrás de mí? ¿Y cómo estoy yo en el punto central? Esta figura la podemos ver así, hacia adelante, o también podemos verla en sentido horizontal, de derecha a izquierda. Entonces, los conocimientos que podemos tener siempre nos van a ayudar.
Luego hay perspectivas que cada persona va a poder observar cuál es la que le va mejor. ¿Qué quiere esto decir? Que no todas las personas resuenan o responden a una determinada vía, sino que todas las personas que estamos aquí vamos a poder tener ciertas empatías con una manera de dar la información. Vamos a poder tener una referencia a partir de una forma de escribir un libro, a partir de una manera de tener la sonrisa o de manifestar el contacto con los demás. Esto es bueno. Lo que hay que ver es qué sirve a cada uno y qué personas o qué conceptos son una buena referencia para cada uno, porque cuando encontremos esas pequeñas vías nos vamos a ver nutridos. ¿Qué quiere decir esto de la nutrición? La nutrición tiene que ver con el aspecto corporal y tiene que ver con el aspecto energético. Nosotros tenemos un organismo y tenemos un formato ondular. Este formato ondular significa que nosotros tenemos una energía alrededor de nosotros. Hay muchos estudios sobre ello y bueno, pues la verdad es que creo que ya está como concepto bastante insertado en muchísimas personas y es una realidad. Entonces este formato ondular también conviene cuidarlo. ¿Cómo vamos a poder cuidar nuestra vibración? Nuestra vibración es la que nos va a permitir sostenernos en ese equilibrio dinámico. Entonces, el reconocer cuáles son los aspectos energéticos que nosotros tenemos mayor necesidad es una ayuda. Por ejemplo, hay personas que necesitan caminar, necesitan crear un desgaste del organismo para poder centrar la mente. Otras personas necesitan entrar en una relajación a través de un baño, a través de una charla, a través de estar con los amigos. Es decir, que hay varios aspectos que nosotros podemos tener en cuenta. Esto, ¿cómo se puede leer? Se puede leer que la energía influye en el cuerpo y el cuerpo influye en la energía. ¿La alimentación influye en nuestra energía? Sí. Sabemos que alimentos muy básicos pueden generar más adrenalina y más respuestas viscerales. Entonces, un cambio en la alimentación va a suponer como una homeostasis, un autoequilibrio del organismo que se encuentra mejor porque tiene que hacer menos esfuerzo. Cuando nosotros tenemos un trauma o una situación que nos lleva a un límite, a veces la comida es una solución y es una solución para no pensar. La comida, el azúcar, el chocolate o el mundo de las adicciones que nos lleva a un rodaje, digamos a una especie de espiral que va cayendo y que nosotros podemos parar. Y claro, ¿qué podemos hacer para parar todas estas cosas? Pues una de las cosas que podemos hacer es la respiración, pero entendiendo la respiración que actúa en dos ámbitos, actúa en el ámbito corporal y actúa en el ámbito de la energía. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que nuestro campo alrededor nuestro se beneficia de la energía que está dentro del aire que respiramos. Entonces, focalizar, por ejemplo, la atención es otra de las herramientas. ¿Cómo focalizamos la atención? La podemos focalizar de varias maneras. La podemos focalizar con los mandalas, por ejemplo. El trabajo con la cromoterapia nos puede ayudar mucho a centrar la atención. Y esto nos puede llevar a una concentración. Y en esa concentración, ¿qué es lo que estamos buscando? Como estamos con muchos impactos, muchos inputs del exterior, vamos a buscar escucharme a mí mismo, a mí misma. ¿Qué necesito yo? ¿Por qué estoy respondiendo de esta manera? Es una inercia, mis padres hacen esto de esta manera, siempre se ha hecho así, las navidades se viven de esta manera, las relaciones entre parejas tienen que ser así porque hay toda una tradición. Entonces, para encontrar el equilibrio personal, vamos viendo que hay varios escalones y el que está más profundo es el libre pensamiento, el poder decidir determinadas cosas que alimentan, nutren tanto la parte orgánica como la parte energética o del ser. Entonces, cuando nosotros tenemos estos mandalas, por ejemplo, o podemos trabajar con el sonido y la música y la voz, todas estas actividades nos pueden ayudar, tanto en la ciudad como, por ejemplo, la naturaleza, los baños de bosque, que están tan famosos en este momento, ¿no? El estar en una puesta de sol, el compartir con otras personas, el buscar afinidades. Las afinidades. Entonces, las inercias que tenemos nos llevan después a que cuesta dar ese paso de decisión. ¿Cómo voy a estar sin hablar con estos amigos de otra época por esta razón?
Y digamos que ese diálogo, ese autodiálogo en el que nosotros podemos estar, nos va a llevar a tomar decisiones y dejar que ese flujo de la vida vaya tomando ciertas determinaciones por nosotros. Y que esas personas, si se van, no haya un sentimiento de culpa, por ejemplo, ¿no?, en esas amistades, ¿no? Entonces ahí estamos viendo los ejercicios, el movimiento, la creatividad, los colores, el sonido, ¿sí?, la propia percepción de uno mismo. ¿A mí qué me pasa? ¿Qué me pasa? Este recuerdo de la infancia, un elemento también que nos ayuda mucho son las películas, ¿no? Cuando estamos viendo reflejadas historias de pareja, historias de familia, historias de guerra o de paz, conflictos, determinadas situaciones nos ayudan mucho en esa pantalla, hace un reflejo hacia una pantalla interior que nosotros tenemos donde podemos resolver cosas. Y el hecho de resolver ciertas cosas, nos puede ayudar a poder tomar decisiones mejores. Y estas decisiones son las que van a marcar el dinamismo de nuestro equilibrio. Entonces, el equilibrio personal va a tener que ver con sentirme bien y a gusto dentro de mi propia piel. Entonces, el aspecto de la piel, por ejemplo, tiene una respuesta en lo psíquico, es decir, la parte física de la piel responde mucho a la actividad de la psique. Podemos encontrar entonces que si la alimentación, la falta de agua, la falta de oxígeno o un nivel extraordinario de estrés nos puede estar incidiendo en ese aspecto energético, ¿eh? Y esto es muy importante también. Entonces, lo que podemos hacer es partir de esta visión, que el equilibrio no es como una balanza que está quieta, donde hay unos conceptos que tienen que permanecer así, sino que ese dinamismo nos lleva en el fondo a buscar las esencias. Y las esencias tienen que ver con el origen, con algo que nos resuene en el interior y que nos sirva como base para ir actuando. Es decir, cuando estamos con los niños, posiblemente las bases a lo mejor son un poco distintas, ¿no? Porque hay todo un mundo que hay que proteger, hay todo un mundo que hay que dar cabida, hay todo un mundo que hay que dar paso a una sensibilidad y a una expresión, y sobre todo a que el crecimiento se produzca de una manera adecuada, ¿no? Y en otros ámbitos vamos a tener otros conceptos. Si no lo hacemos así, lo que sucede es que los conceptos se cristalizan y organizan una mente, una mentalidad, y esa mentalidad queda fijada y produce unos efectos en la sociedad, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando hay ideas filosóficas o ideas religiosas que tienen que estar muy fijas porque nos da seguridad. Entonces, ¿cuál es el otro factor que nos puede ayudar desde dentro hacia afuera? La parte de los miedos. La parte de los miedos. ¿Qué cosas son las que sin darme cuenta me están afectando y estoy tomando otras opciones? Tanto en la parte física del día a día, voy a ir por este camino, no voy a coger esto porque es de noche, o las situaciones en las cuales tengo que decidir porque no me queda más remedio o porque tengo una presión demasiado social que está impidiendo que yo tenga la calma, la pauta de poder estar tranquilamente decidiendo lo mejor para mí. Entonces, cuando tenemos todo esto, empezamos a conocer las distintas facetas de ese yo, y que lo que significa es que al conocer esas facetas de mi yo, estoy encontrándome mejor. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente son las decisiones. ¿A qué dedico la vida? ¿Cuál es el objetivo primordial? Nuestro objetivo fundamental, más interno realmente, es evolucionar. Entonces, cada paso que damos puede tener como piedras en el camino. Y el hecho hoy de reflexionar y de contar con varias cosas creativas que nos pueden ayudar, significa que centrar la atención y concentrarnos en esos actos, en esas actividades, nos puede ayudar como a disolver la arena o el plástico, por decirlo así, que está alrededor de lo que se ha quedado cristalizado. Y gracias a eso vamos a poder tomar otras opciones y nos vamos a sentir mejor en cada ocasión. Entonces, nosotros estamos viendo esa parte, la relajación, sí, puedes seguir, la relajación, ¿eh? Ah, eso es otro de los aspectos de los miedos, por ejemplo, es el estrés. La parte de estrés ahora mismo realmente está tomando un carácter prioritario, predominante, porque el momento de la sociedad tiene unos parámetros muy marcados hacia objetivos que no tienen que ver con el equilibrio, ¿no?, sino que tienen que ver, por ejemplo, con la afiliación, tienen que ver con la diferencia de niveles sociales, por ejemplo, o personales, o artísticos, o profesionales, ¿no? Entonces, ese estrés también
tiene unas maneras de ayudar. Si nosotros, o sea, el estrés lo podemos ayudar a eliminarlo si aplicamos este determinado muestrario de actividades. ¿Qué es el estrés? El estrés es una compresión de una energía densa en nuestro espacio, en nuestro campo. Si esa compresión más densa de nerviosismo, de dificultad, de prisa, por ejemplo, esa energía se condensa demasiado, el cuerpo no puede con ella y la envía como a la energía. Y cuando la energía nuestra, a nuestro alrededor, se densifica demasiado, empieza a entrar en el inconsciente. Y entonces es ahí donde se produce un desfase muy grande entre lo que le pasa al cuerpo y lo que le pasa a nuestra energía, a nuestro ser. Cuando ese desfase es muy grande, puede provocar una alteración de distintos niveles. Puede provocar una alteración, puede ser hasta en el habla, por ejemplo, puede ser en la forma de respirar, puede ser en la necesidad de no hablar con nadie, de mantenerse en un mundo cerrado como una especie de ostra, ¿no? Entonces, este nivel de estrés, con estas pautas que podemos tener creativas, podemos identificarlas. El estrés hay que soltarlo como si tuviéramos una especie de pequeños grifos por la planta de los pies y dejarlo salir. Ahí, a través de la visualización, de la que vamos a hablar de ella también, nosotros podemos, a través de la visualización, permitir que esos aspectos densos, esa especie de carga excesiva de electricidad estática, por ejemplo, de prisa o de cualquier otro de los elementos que hemos mencionado, que pueda salir de nuestro cuerpo de una manera energética, que pueda tener una salida como para no volver más. Entonces, la afectación del cuerpo siempre nos está avisando y tenemos este binomio. El cuerpo me avisa de lo que le pasa a la energía y la energía me avisa de lo que le pasa al cuerpo. Si nosotros estamos con una persona que tiene una depresión, no cabe duda que ese fenómeno tiene que ver más con su energía que con su estado corporal. Y sin embargo, le puede estar afectando en la energía y en el cuerpo, puede estar afectando en los dos. Entonces, la desgana o las adicciones o comer mucho, es decir, todo lo que son los extremos, pueden producirse cuando hay esta dicotomía entre el cuerpo y nuestro ser. Entonces, este equilibrio personal va a poder estar siempre en esta dinámica en cuanto nosotros nos hacemos más la idea, es decir, tomamos una conciencia primero corporal y después activamos nuestra conciencia para que tome determinadas líneas, determinadas acciones, determinadas directrices. Y en esas directrices, aunque no salga en el mismo momento, pero lo que vamos a poder hacer es hacer una serie de rutas nuevas. ¿Dónde se hacen las rutas nuevas? Se hacen aquí en la cabeza. Se hacen aquí en la cabeza, exactamente. Las neuronas y las sinapsis fluyen pues como una libélula, como un pájaro, como una mariposa, ¿no? Hay como unas interconexiones fantásticas que ayudan a que la conciencia pueda tomar opciones. No es lo mismo hacer una cosa mecánica que tomar una decisión en la conciencia que cambia nuestra actitud y lleva nuestras acciones de una determinada manera. Luego, para ese equilibrio personal hemos estado viendo ya varias etapas, como varios escalones que podemos activar. Entonces, es en la conciencia donde nosotros tomamos las acciones. Y el cerebro es la parte con la sinapsis que puede registrar y hacer una especie de enchufes o recorridos de nuevas sinapsis, de nuevas rutas sinápticas, para que nosotros podamos tratar de organizar esas nuevas ideas. Cuando nosotros tomamos decisiones importantes, muchas veces nos cuesta trabajo, porque viene la pereza, viene la inercia, que es otro de los factores difíciles para esta zona de equilibrio personal. Hay que sentirse culpable cuando nos dejamos arrastrar por esa inercia, o no quiero hacer los deberes, o mira, hoy no voy a hacer esto porque... No, la cuestión sería salir de la culpa, permitirnos ciertas franjas donde necesitamos un descanso, pero no perder nunca desde la conciencia la idea de las decisiones que hemos tomado. No haré daño a nadie, por ejemplo. Nos va a costar, hay mucha inercia, hay mucho resentimiento todavía, hay muchas zonas oscuras, digamos, o del desván, oscuras en el sentido de densas, no de malas, sino de densificadas, ¿no? Y esas zonas densificadas ocupan mucho espacio en el inconsciente. Es como si tuviéramos llena la papelera de reciclaje y hasta que no vaciamos la papelera de reciclaje, pues todos esos sentimientos densos de culpa, de resentimiento, o todos los demás que vienen detrás de esos sentimientos, ¿no? Están
ocupando demasiado espacio y eso supone realmente una merma, es como si anduviéramos más despacio. Entonces, para caminar bien, realmente, no solo físicamente, sino por la vida, nosotros podemos hacer esta parte de estos escalones y empezar a ver dónde están las situaciones que se repiten, por ejemplo, dónde estoy actuando exactamente igual que mis padres, dónde hay conceptos que yo pensaba que estaban resueltos y pueden estar apareciendo, y permitirnos pues esta vulnerabilidad del ser humano, esta parte en la cual a lo mejor hay impactos de nuestro cerebro más reptil, nuestro más primario, por decirlo así, que todavía están dando una cara, están dando una acción en la cual todavía no nos gusta identificarnos, pero todavía no hemos podido resolver. Entonces, una de las cosas que yo quería plantear al ser humano, que es como si fuera un ser, como una esencia, como un ser muy grande, como un gigante, lleno de bombillitas. Entonces, esas bombillitas tienen que ver con muchas cosas y están reflejadas en la parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, nuestro sistema de luz, que llamamos sistema de chakras, no es único, hay otros muchos chakras menores que ayudan. Entonces, cuando una de esas bombillitas se apaga, nos está dando una pista de que hay un pequeño trabajo para hacer. Reciclar esa energía muchas veces es sencillo, podemos descansar, es decir, dormir, tener buenos sueños, un baño, por ejemplo, también un baño puede ser muy relajante, cambiar la dieta por un día, por ejemplo, dar un paseo y sobre todo permitir que la mente, que es la que más pasadas nos puede jugar, empiece a unificarse con las emociones y en esas emociones podamos intentar ver dónde estoy yo, dónde me siento yo entre medias de los dos y poner el corazón para buscar siempre el mejor sentimiento que dé una resolución a eso. Cuando nosotros empezamos a dejar que sea el corazón el que esté organizando un poco la parte de la cabeza, empezamos a encontrar una cierta paz que nos ayuda a entender el equilibrio dinámico personal. El estar siempre en una rueda evolutiva donde lo más importante va a ser acoger en el interior la actitud que sea necesaria para cada momento. En un momento puede ser la acción, en otro momento puede ser simplemente la espera o la observación. Tenemos estos tres parámetros, la observación, la acción o la espera. Muchas veces la ayuda no se puede hacer directamente, pero sí podemos visualizarla desde un estado energético de ondas alfa, en un estado que llamamos meditativo, nosotros podemos realizar una acción positiva para la persona. Entonces, el cambio que nosotros podemos hacer, el intento, cada esfuerzo, cada paso que hacemos por organizar la energía en un sentido mejorado, supone después una actitud. Y esa actitud es la que nos va a dar la sensación de dinamismo dentro del equilibrio personal. Y va a ser cada vez más puntual las cosas que suceden en la vida, pero ya tenemos un flujo, un río grande, por el cual estamos ya más contentos, más contentas, estamos más equidistantes de nosotros mismos, de nuestro cuerpo y de nuestra energía. Claro, entonces, todo esto que estamos hablando, ¿de dónde podemos sacarlo? Pues lo podemos sacar de la motivación. La motivación puede ser interna o puede ser externa, ¿no? Estamos viendo entonces que ese impulso nos puede venir de una idea nueva, nos puede venir también de un mecanismo, incluso hasta de la televisión. Podemos encontrar una idea que nos puede dar la pista. Entonces, ¿cuál es? Cuando se enciende la chispa, esa chispa que se enciende, que es algo que nuestro ser está buscando y que todavía no acaba de plasmarse. Y en esa motivación vamos a encontrar el impulso para poder hacerlo. También puede ser, por ejemplo, desde mejorar la salud. Es decir, hay muchas cosas de la vida, de tercera dimensión, que nos pueden ayudar a hacer esos cambios de actitud para encontrar la dinámica, desequilibrio, el dinamismo que nos hace falta para poder entendernos aquí como seres en realidad multidimensionales, ¿no? Que estamos cumpliendo una función y que estamos reorganizando constantemente todo lo que pasa para un mayor bien, para la vida personal y para la vida de los que están a nuestro alrededor. Entonces, claro, aquí tenemos, por ejemplo, ver, mirar, observar, contemplar, recordar, imaginar y visualizar.
Esto sería uno de los trayectos que podemos hacer. Estamos mirando las cosas, pero con la atención empezamos a... en vez de ver, las miramos. Pasa, la anterior. En vez de ver, las miramos. Y después de mirar, podemos hacer una contemplación donde ya entra otro estado energético. Por ejemplo, cuando estamos en una puesta de sol. Después, también, otra de las cosas interesantes es la observación. La observación hacia afuera y la autoobservación. Que esa es más difícil. Por eso muchas veces, aunque muchos amigos nos quieran ayudar, a veces conviene tener desarrollada el entrenamiento de esa autoobservación de uno mismo, porque a veces, si a mí me gusta en verde, no está mal, porque me digan que es naranja, pues el verde no está mal, o el azul. Es decir, que hay como que tener una franja muy flexible en relación a los comentarios y a las mentalidades que nos vienen del exterior para poder definir muy bien, compartir o no, o definir qué es lo que necesitamos. Entonces, uno de los ejercicios que podemos hacer también en casa, cuando estamos con todo esto, es utilizar nuestro hemisferio derecho. ¿El hemisferio derecho cómo lo podemos utilizar? Pues una de las imágenes que hemos marcado antes, que era la del infinito, en este sentido, la otra, que era para sentirnos en el centro, tanto de lado a lado como en el presente, vamos a utilizarla también en la parte alta de nuestra cabeza. Cuando nosotros tengamos que encontrar una solución que no sea racional, que necesitamos encontrar una creatividad, que necesitamos encontrar una pista de solución, esa creatividad nos va a venir a través del hemisferio derecho. ¿Qué quiere esto decir? Que son como dos peces, este funciona de una manera y este funciona de otra. Considero que la suma de los dos nos da el jefe, que es la conciencia, es decir, sería como un punto más alto. Podemos visualizarlo como un triángulo aquí arriba, donde nuestra conciencia une las energías de los dos sitios y las hace circular, ¿no? Entonces tenemos un circuito muy bonito desde aquí, desde las dos partes de la cabeza, la cabeza se entiende que es de nuestro cerebro, ¿no? De las ondas que podemos emitir, que no son físicas, sino que están dentro ya de eso que hablábamos antes, del formato ondular que tiene cada persona, y las ondas de nuestro cerebro nos pueden ayudar a que esa creatividad se manifieste de una manera más palpable, o se active y recojamos la información de alguna de las cosas que están afuera, de una palabra de un amigo, de un broche, de una joya, de una música, de un libro, de una imagen. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar en este sentido. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, la visualización nos puede ayudar incluso para nosotros mismos. Si nosotros, a partir de esta capacidad de cambiar las ondas por nuestro propio deseo en un estado de conciencia mejorado, ampliado, esas ondas alfa van a poder permitir que yo trabaje con mi pantalla mental, una pantalla interior, que es como una pantalla de cine muy grande, donde yo voy a poder crear imágenes que pueden ayudar a generar energías mejores para mi vida. Y realmente esto funciona porque es como si estuviéramos actuando, digamos, con el PC, con el programa maestro, con la parte interna nuestra más importante, la directriz. Entonces, no estamos actuando en una respuesta más biológica sobre lo que pasa resolviendo cosas, sino que estamos integrando algo y desde una posición, digamos, más vertical, desde esa especie de triángulo que podemos organizar visualizando su flujo, podemos integrar unas nuevas ondas con una imagen mejorada de la situación o de mí misma o para otra persona incluso, y en esa situación yo puedo hacer cambios. Y los cambios funcionan porque es una energía superior y esos cambios ayudan a la vida presente. Entonces, esto es un ejercicio que promovemos para que nos sirva de herramienta. ¿Por qué lo manifestamos así? Porque muchas veces de las cosas que se hablan teóricamente, ¿dónde tiro? ¿A dónde voy? ¿Quién tiene una respuesta? Pues hoy estamos dando varias pautas desde la creatividad, que es algo que nos puede resultar muy fácil para poder empezar o continuar o avanzar en este contacto entre el cuerpo y la energía para encontrar ese equilibrio dinámico donde yo me siento que aunque haya pequeños errores, estoy ayudando, estoy siendo feliz, estoy compartiendo lo que yo soy, expresándolo adecuadamente. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Hemos hablado de los miedos también, ¿sí?
Entonces, otro de los aspectos que podemos ver en todo esto para este equilibrio, otra de las facetas que no nos podemos perder, son los aspectos traumáticos. Es decir, esa otra franja guardada que no es densa, sino que está como rota. Que hay como una especie de hoja en el libro de la vida personal donde hay una hoja rota. Y no sabemos por qué. Entonces, tenemos recuerdos guardados, conceptos aprendidos, tendencias heredadas de la familia, inercias, imitaciones sociales que cuestan mucho, ¿no? Porque los impactos visuales de tercera dimensión son muchos y muy grandes. Y las somatizaciones del cuerpo. Cuando a veces nos dejamos arrastrar por cosas sin querer, ¿no? Hay gente que fuma y fuma sabiendo que le hace daño, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no tiene sentido para una convivencia de cuerpo y energía, no tiene sentido hacerse daño, no lo tiene realmente. O sea, no está en ningún concepto filosófico lo vamos a encontrar. Entonces, es una inercia porque hay un estado de depresión, hay un estado de carencia o hay un estado donde un impacto ha tomado demasiada parte de la vida de la persona y la persona no es capaz de implementar una solución por sí misma, ¿no? Entonces, todos estos aspectos traumáticos también pueden aparecer en nuestra pantalla y a través de una energía superior vamos a poder crear como una imagen nueva de nosotros mismos resolviendo el tema. Y esto tiene una eficacia muy grande y realmente nos va a hacer sentir como florecientes en nuestra propia vida. Ah, esta es otra cosa. Por ejemplo, también otro elemento que podemos tener en cuenta para nuestro equilibrio tiene que ver con la música, el sonido y la voz. El parámetro de la verdad en la voz es muy importante porque la sociedad nos ha pedido siempre dar una fachada y esa fachada no solo es física y de actitud, sino que está en la voz, ¿no? Podemos pensar cada uno de nosotros en una persona pública y podemos empezar a ver cuál es el parámetro, qué nivel tiene el parámetro de verdad, por ejemplo, ¿no? Sería el parámetro de la verdad y el parámetro de la coherencia, ¿no? Porque si no se produce un engaño y una usurpación. Entonces, por ejemplo, la energía de la voz es otra vez una ondulación, está también dentro del formato ondular. No es la energía que rodea el cuerpo, sino que es la energía que nosotros podemos emitir o recibir de otra persona. Y también marca mucho la presencia del otro, ¿no? Marca la imagen corporal y marca la presencia de la voz. Tiene buena vibración. Ay, se está muy a gusto con esta persona. Ay, pues mira, yo, ¿sabes qué pasa? Creo que me tengo que retirar porque no creo que esto tenga buenas vibraciones. Esta persona no me convence. Entonces, todo eso también son parámetros interesantes, porque toda nuestra bioquímica corporal se pone en marcha, crece cuando hay una buena utilización de las vibraciones. Esto lo sabemos muy bien, por ejemplo, en el nivel de las parejas, ¿no? Cuando en una pareja a nivel sentimental hay una serie de frases que son tan importantes para la persona y después por circunstancias todo eso no se da o tiene una modificación, ¿no? Entonces esa parte vibracional siempre es muy importante y tiene que ver con esa equidistancia, en ese equilibrio personal. Entonces, claro, con toda esa investigación que hacemos también de la voz, pues este parámetro es merecedor de estar dentro de esta pauta creativa donde nosotros podemos trabajar con la música, con el sonido, con la voz, con los juegos vocales, con los poemas, con las afirmaciones, por ejemplo, nos pueden ayudar mucho. Y en este equilibrio personal, eso es una de las cosas que yo os recomiendo vivamente, pensar que mi voz también me está expresando y que merece la pena que dentro de mi voz estén todas las cosas que yo soy. Mi deseo de bondad, mi deseo de servicio, mi deseo de ser útil, mi deseo de ser una persona amorosa, mi deseo de ser una persona empática. Y todo eso, sin cambiar a lo mejor la vibración fisiológica, aumenta como, digamos, el aura de la voz, por decirlo de alguna manera. Es como que el campo energético de la voz, todo lo que rodea, las ondas que rodean al sonido principal, ayudan a que transmita parte de nuestro corazón. Y esto es muy interesante. ¿Tiene una base fisiológica? Sí. Parece ser que los científicos han estudiado que en los animales el tipo de sonido, cuando tienen todo el tema de la reproducción y el encuentro entre las parejas, digamos, ¿no?, tiene que ver con la genética. En la voz expresan parámetros de su propia genética. Por eso las chicas buscan el mejor sonido, la mejor genética, porque su misión es que haya una nueva generación de esa misma especie, ¿no? Y en el ser humano también. Hay varias cosas genéticas que se plasman dentro de la voz.
Entonces, todo esto es muy nuevo. Entonces, fíjate, si en ese equilibrio personal yo entro en esa comunicación conmigo y además cuando lo voy a expresar, no solo está mi parte corporal, donde voy a intentar expresarlo de la mejor manera posible, ¿no? Con el aspecto físico, con trenzas, con pelo largo, pelo corto, según cada uno lo va sintiendo y los colores. Por ejemplo, pues la voz también. La voz también manifiesta que yo soy capaz de integrar todo eso que estoy buscando, todo eso que estoy desarrollando en favor de la comunicación con otras personas. Y todo eso me va a dar un plus, va a aportar una experiencia novedosa donde las personas van a poder generar confianza. Y esto es muy positivo también. Y si yo puedo generar confianza y voy a intentar siempre estar en esa confianza, ya estoy subiendo más escalones, porque se van a producir una serie de flujos energéticos interesantes y relaciones basadas en cosas verdaderas. Y ahí equilibra todo lo que pueda haber de dificultad, de carencia o de distorsión, por decirlo de alguna manera. Después estamos viendo, ahí vamos a dejarla ahí, que la cromoterapia también nos ayuda mucho, ¿eh? Hay colores asociados a determinadas cualidades, entonces podemos buscar también ahí. Por ejemplo, hay días a lo mejor que necesitamos un color, y eso también es cuestión de analizarlo. Aunque hay unas pautas, por ejemplo, tradicionales para la semana, yo sugiero observar qué color necesito yo para hoy. Por mucho que me digan que el jueves es azul o amarillo, pues si este jueves yo necesito otro color. Y pensar que esa nutrición es exactamente igual que la ensalada de verdura que yo voy a tomar al mediodía. Y que si lo pongo en conocimiento y lo subrayo, estoy ayudándome. Entonces, si tengo pequeños factores que ayudan a ese equilibrio desde lo biológico, lo ondular y la conciencia, estoy creando realmente una ruta dentro del río de la vida muy grande, ¿no? Donde voy a ser punto de referencia, no solo para mí mismo o mí misma, sino que voy a poder ayudar a los demás, me voy a sentir útil, voy a sentir capaz de aportar determinados elementos, e integrar los otros que me vienen de otras personas. Y entonces ese flujo se convierte en algo muy, muy dinámico, que tiene que ver pues exactamente igual como el ciclo que podemos pensar del sol, que está siempre alumbrando y ayudando con su energía, no solo física, sino también con su emisión interna, que sabemos que tiene una capacidad lumínica muy importante para nuestra propia capacidad de luz y nuestro formato ondular. Y estamos aquí con todo esto, la idea es esa, ¿no? Es intentar de alguna manera, con estos parámetros, saber que muchas de las cosas que voy sintiendo por dentro provienen de mi intuición, que es otro de los parámetros que vamos a poder ayudar a que nuestro equilibrio sea dinámico y activo y que mejore y que progrese. Y este progreso es imparable, entonces esa parte intuitiva muchas veces la hemos desechado, y la hemos desechado desde cuando éramos pequeños, que nos han dicho, mira, niño, cállate, niña, tú no sabes lo que dices. Y sin embargo, hay niveles intuitivos que podemos volver a enganchar, a reenganchar con nuestro flujo y permitir que esas intuiciones también formen parte de ese equilibrio, porque si a nivel intuitivo tengo un dato, no me voy a empeñar en hacer una cosa que a lo mejor no es conveniente en este momento. Entonces, si os fijáis, hemos hecho como todo un abanico, de posibilidades, de pautas, de conceptos, pero conceptos prácticos que vamos a poder integrar en nosotros para este equilibrio personal, que es, en el fondo, contactar, estar mejor con cada uno de nosotros, estar mejor consigo mismo, contactar con eso profundo, para descubrir el sentido de la vida, de una manera bella, saludable y amorosa.